Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, septiembre 23 del 2023. Un saludo para mis compañeros de mesa directiva, la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, el honorable concejal Elesí Ávila Ávila, saludar a mis demás compañeros honorables concejales, al señor secretario de la corporación, doctor Eiber Rivera y su equipo de trabajo, y en especial a toda la comunidad, los que nos siguen a través de la plataforma Facebook Live. Señor secretario, favor leer el orden del día. Sí, señor presidente, un cordial saludo para usted, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, al doctor Elesí Ávila Ávila, primer vicepresidente, a la doctora Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente. Saludo especial para todos los honorables concejales que hoy se encuentran en la sesión extraordinaria sábado 23 de septiembre, al equipo de trabajo de la corporación, a los medios de comunicación, a la comunidad en general, que hoy nos hace seguimiento desde la plataforma Facebook Live, de la zona urbana y zona rural del municipio. Sesión extraordinaria sábado 23 de septiembre del 2023, primero himno al municipio de Tuluá, segundo llamado a lista y verificación del quórum, tercera oración. Cuarto, segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencia futura de sesionales con destino al programa de alimentación PAE, municipio de Tuluá y la supervisión técnica y administrativa. Firma el orden del día Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, Eliesí Ávila Ávila, primer vicepresidente, Zulay Córdoba Rangel, segundo vicepresidente, Eiber Rivera Paella, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión extraordinaria, sábado 23 de septiembre. Se pone en consideración el orden del día, sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar, lo aprueban los honorables concejales. Señor presidente, fue aprobado el orden del día de la sesión extraordinaria, sábado 23 de septiembre del 2023, por parte de los honorables concejales. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las cobidas secas con la savia que vive en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre. Con frías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu antiguo de tus hijos la heroica sangre. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos la heroica sangre. Son tus hijos, oh tierra, varones rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en tu sangre. Hubo un sabio de rancio abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir, y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste,
del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas secas con la savia que vibra en su sangre. Segundo llamado a lista y verificación del coro. Alexander Agudelo Colorado, Sandra Patricia Rula Cardona, Brian Andrés Avilés Garreta, Eliesí Ávila Ávila, Luis Eduardo Ayala Rengifo, Consuelo Cifuentes Sánchez, Zulay Córdoba Rangel, José Manuel Rodríguez Poloche, Óscar Osvaldo Gómez Castro, Cristian Hernández Victoria, Javier Jaramillo Giraldo, Carlos Arturo Londoño Marín, Julio César Morán Galindo, Albeiro Quintero Barrios, Robinson Rengifo Rodríguez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Ivón Toledo Rojas. Señor presidente, hay coro reglamentario para la sesión extraordinaria sábado 23 de septiembre del 2023. Tercero, oración. Hoy le pido el favor al honorable concejal Cristian Hernández tenga la bondad de dirigirnos la oración. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial. Sonido. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, al señor secretario, para todos mis compañeros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus manos entrego este día, a ti confío mi vida, mis sueños, mi camino, que podamos tener un día de paz, salud y armonía. Que nuestras oraciones lleguen a ti, que el sustento diario no nos falte, que la prosperidad nos alcance y que tu bendición nunca nos falte. Hoy quiero pedirte por todos los que vienen haciendo este ejercicio político en la calle, por todos mis amigos, por todos mis compañeros, por la familia, y que les termine de ir muy bien en estas elecciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto punto. Segundo debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencia futura de sesionales con destino al programa de alimentación PAE, municipio de Tuluá, y la supervisión técnica y administrativa. Secretario, favor leer el informe de ponencia y de comisión del proyecto de acuerdo. Señor presidente. Tuluá, 17 de septiembre del 2023, doctora Iván Toledo Rojas, presidenta de la Comisión de Presupuesto, honorable Consejo Municipal. Referencia, informe de ponencia para el primer y segundo debate al proyecto de acuerdo por medio del cual se conceden autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Tuluá, y la supervisión técnica y administrativa. En cumplimiento con el honroso encargo que me hiciera el señor presidente del Consejo Municipal, procedo a rendir informe de ponencia para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo en mención, cumpliendo con esta manera con nuestro deber legal y estatutario en los siguientes términos. Primero, antecedente. A. El alcalde de Tuluá, el doctor John Jairo Gómez Aguirre, mediante decreto número 200.024.595 del 24 de agosto del 2023, convocó a sesiones extraordinarias con el fin de estudiar, debatir y tomar decisión
frente a proyectos de acuerdo necesarios para el eficiente desarrollo de la gestión administrativa. B. Dentro de este proyecto de acuerdo se radicó en ventanilla única, por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Tuluá, y la supervisión técnica y administrativa, objeto de la presente ponencia. Sí. La presidencia de la corporación, dando cumplimiento a la ley 136 de 1994, al artículo 176, acuerdo número 11 del 2018, por medio del cual se adopta el reglamento interno del Consejo Municipal Tuluá, me designó como ponente de este proyecto. D. Dicho proyecto fue asignado a la Comisión de Presupuesto e incorporado su estudio en sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo entre el 28 de agosto y el 25 de septiembre del 2023. Para el estudio del presente proyecto de acuerdo se anexaron los siguientes certificados expedidos por parte de la Secretaría de Hacienda. A. Primero, acta de CONFI número 270.1.22-11 del 11 de agosto del 2023, donde se aprobó la vigencia futura excepcional en el municipio de Tuluá, con el destino del programa de alimentación escolar PAE y la supervisión técnica y administrativa. 2. Análisis del impacto fiscal con fecha del 31 de agosto del 2023. Segundo, fundamentos jurídicos del proyecto. Este proyecto de acuerdo cumple con los lineamientos de orden constitucional legal, así, marco constitucional. La Constitución Política, artículo 313, mediante el cual se establece las atribuciones del Consejo Municipal, señalando entre ellas las demás que la Constitución y la ley le asignen. Marco legal. La ley 136 de 1994, por la cual se editan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. La ley 551 del 2012, por la cual se editan normas para modernizar y la organización y el funcionamiento de los municipios. La ley 715 del 2001, mediante la cual se organiza la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Decreto 111 de 1996, por la cual se compilan la ley 138 de 1989 y la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto. El decreto 1852 del 2015 en referente al programa de alimentación escolar PAE. La ley 2167 del 2021, por medio del cual se garantiza la operación del programa de alimentación escolar PAE durante el calendario académico. La ley 1483 del 2011, por medio del cual se editan normas orgánicas en materia del presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales. Tercero, conveniencia del proyecto. Después de realizar un estudio juicioso y crítico al impacto de acuerdo, por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Tuluá, y la supervisión técnica y administrativa, se puede establecer que cumple con la normatividad vigente. Como bien lo establece la ley, tanto el gobierno nacional y local debe contribuir con el acceso y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes registrados en matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un complemento alimentario AM/PM y la ración tipo almuerzo en jornada única. Por tal razón, es fundamental que el municipio de Tuluá, acogiéndose a la figura del compromiso de las vigencias futuras excepcionales en lo referente al gasto público social en el sector de educación, garantice desde el primer día de inicio del calendario escolar del próximo año la prestación del servicio de alimentación escolar, empezando desde la vigencia con todas las actuaciones necesarias que le permitan la correcta ejecución del programa, incluyendo la supervisión técnica y administrativa del mismo. Cuarto, impacto fiscal. De acuerdo a la certificación expedida por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal,
El presente proyecto de acuerdo no tiene impacto o costo fiscal alguno, por cuanto estas versiones ya están contempladas en el marco fiscal de mediano plazo 2022. Quinto, el concepto del ponente. En atención al artículo 73 de la ley 136 de 1994 y el acuerdo de acuerdo a lo señalado en el reglamento interno del Honorable Consejo Municipal de Tuluá, rindo ponencia positiva para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo, por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencia futura de sesionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Tuluá, y la supervisión técnica y administrativa. Y solicito muy respetuosamente a los honorables concejales de la Comisión de Presupuesto que ese proyecto sea aprobado y pase a plenaria para el segundo debate. Se suscribe a usted, Zulay Córdoba Rangel, concejal ponente. Tuluá, 18 de septiembre del 2023, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente honorable del Consejo Municipal. Referencia a informe de comisión, proyecto de acuerdo por medio del cual se concede la autorización para comprometer vigencia futura de sesionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Tuluá, y la supervisión técnica y administrativa. Fundamentos constitucionales y legales. El proyecto de acuerdo se ajusta a lo presupuestado de conformidad con la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 del 2012, la Ley 715 del 2001, Decreto 111 de 1996, la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, Decreto 1852 del 2015, la Ley 2167 del 2021 y la Ley 1483 del 2011. Conveniencia del proyecto. Este proyecto de acuerdo se hace conveniente, como bien lo establece la ley, tanto el gobierno nacional y local deben contribuir con el acceso y permanencia escolar de los niños y niñas adolescentes registrados en matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un complemento alimentario AM, PM y la ración tipo almuerzo en jornada única. Por tal razón, es fundamental que el municipio de Tuluá, acogiéndose a la figura del compromiso de vigencia futura de sesionales en lo referente al gasto público social en el sector de educación, garantice desde el primer día de inicio del calendario escolar del próximo año la prestación del servicio de alimentación escolar, empezando desde esta vigencia con todas las actuaciones necesarias que le permiten la correcta ejecución del programa, incluyendo la supervisión técnica y administrativa del mismo. Impacto fiscal. De acuerdo al certificado expedido por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal, el presente proyecto de acuerdo no tiene impacto o costo fiscal alguno, por cuanto estas inversiones ya están contempladas en el marco fiscal a mediano plazo del 2022. Decisión de la Comisión. La Comisión de Presupuesto presenta la conveniencia y favorabilidad del proyecto de acuerdo, por medio del cual se concede la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Tuluá, y la supervisión técnica y administrativa. Se propone a la plenaria del Consejo Municipal su aprobación para que sea acuerdo municipal y pase a sanción del señor alcalde. Atentamente, Ivón Toledo Rojas, presidente de la Comisión de Presupuesto. Señor presidente, está leído la ponencia del proyecto de acuerdo y el informe de comisión. Se pone en consideración el informe de comisión y después tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra Patricia Arrugo. Señor presidente, muy buenos días. Solicito que la votación sea nominal. Señor secretario, favor llamar a lista. Por la ponencia y la comisión, informe de comisión del proyecto de acuerdo. Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo.
Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Negativo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengivo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, 2 votos negativos, 15 positivos. Voy a aprobar el informe y la ponencia del proyecto de acuerdo. Señor secretario, dar lectura al articulado del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Artículo primero. Autorizar al señor alcalde municipal de Tuluá para comprometer vigencias futuras excepcionales de la vigencia fiscal 2024 para garantizar la prestación del servicio del programa de alimentación escolar PAE en las instituciones educativas oficiales del municipio en la suma de 9,028,607,000 pesos. Moneda corriente. La fuente de recursos, Sistema Nacional de Participación, Alimentación Escolar. En el 2024, 390,386,000. Entidad aportante, Sistema General de Participación, Alimentación Escolar. Fuente de recursos, Sistema General de Participación, otros. 2,310,000,000. Entidad aportante, Sistema General de Participación, otros sectores, libre inversión. Sistema General de Participación, Alimentación Escolar. 10,221,000. Entidad aportante, Sistema General de Participación, Alimentación Escolar. Total aporte del municipio de Tuluá, 2,710,607,000. Para un porcentaje de participación del municipio y la nación del 30,2%. Fuente de recurso con financiación nacional de 6,318,000,000. Entidad aportante con financiación nacional, el MEN, circular 010. Total aporte del MEN, 6,318,000,000, para un 69,98%. Total bolsa común de 9,028,607,000. Van el 100%. Proyecto presupuesto vigencia 2024, circular número 010 de septiembre 3 del 2021. Artículo segundo. Autorizar al señor alcalde municipal de Tuluá para comprometer vigencias futuras excepcionales de la vigencia fiscal 2023 para la prestación del servicio de la supervisión técnica y administrativa del programa de alimentación escolar PAE en la institución educativa oficial del municipio en la suma de 377,000,000. Supervisión técnica y administrativa. Fuente de recursos, recursos propios. Fuente 101, vigencia 2024, 377,000,000. Entidad aportante, municipio de Tuluá. Fuente, proyecto de presupuesto, vigencia 2024. Artículo tercero. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los recursos que se refieren en el artículo anterior, debe incluir en los respectivos presupuestos de cada vigencia fiscal la asignación necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos. Artículo cuarto. Facultar al señor alcalde para adicionar los dineros que el 31 de diciembre de la vigencia 2023 queden como recursos del balance del programa de alimentación escolar. Artículo quinto. Facultad al señor alcalde para adicionar los recursos adicionales que confiese, confinancie
el Ministerio de Educación para el programa de alimentación escolar PAE y realizar los ajustes al presupuesto municipal para la correcta ejecución del programa. Artículo 6. El presente proyecto rige a partir de la fecha de su publicación. Comuníquese y cúmplase. Señor presidente, está leído el articulado del proyecto de acuerdo. Se pone en consideración el articulado. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, para mi compañero de mesa directiva, para los honorables concejales, señora Aibi Rivera y todo el equipo humano del Consejo Municipal. Saludo a los señores periodistas y a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Señor presidente y honorables concejales, he solicitado el uso de la palabra porque en el transcurso de esta semana tuve acceso a la circular número 006 emitida por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender. En esta circular se dan las directrices para garantizar el inicio oportuno del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024. Por consiguiente, solicito o propongo a la plenaria hacer una modificación en el artículo primero, en la tabla donde se describe la fuente de recurso y que en vez de en la cofinanciación nacional, en la línea de cofinanciación nacional que menciona la circular 010, se cambie o se actualice por la circular número 006 del 23 de agosto de 2023, que es la que da los lineamientos para la vigencia 2024. Gracias, señor presidente. Se pone en consideración la proposición hecha por la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, ponente del proyecto de acuerdo, y el articulado del proyecto de acuerdo. Siga en consideración, anuncio que se va a cerrar. Lo apoyan los honorables concejales. Señor secretario, favor llamar a listo. Con la modificación realizada por el honorable concejal, la doctora Zulay Córdoba, por el articulado del proyecto de acuerdo, Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Perdón, positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suárez Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, un voto negativo, 16 votos positivos por el articulado del proyecto de acuerdo con la modificación realizada por la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel. Señor secretario, dar lectura de los considerandos del proyecto de acuerdo. Considerándose, primero, que en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que las atribuciones del Consejo Municipal, señalando entre ellas las demás que la Constitución y la ley le asignen. Dos, que las vigencias futuras excepcionales están reguladas por el artículo 23 y 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 111 de 1996, modificados por el artículo 10, 11 y 12 de la Ley 819 del 2023. Tercero, que según el decreto 1852 del 2015, el programa de alimentación escolar es estrategia estatal
que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables. Cuarto, que el Ministerio de Educación Nacional expidió la circular 010 de septiembre 9 de 2021, donde dan orientaciones para el inicio oportuno del programa de alimentación escolar en la vigencia 2022, circular que sigue vigente y por tal razón se sigue aplicando. Que en la circular 010 de septiembre 9 del 2021 dice que a través que, al tratarse de una bolsa común de en la unidad administrativa especial de alimentación escolar, alimentos para aprender, aporta la administración del programa mediante una transferencia en las entidades territoriales. No se requiere el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, por lo que no se trata de un proyecto financiado por la Nación, como lo establece el numeral C del artículo 12 de la Ley 819 del 2023. Sexto, que de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al programa de alimentación escolar y en el decreto 1852 del 2015, se establece el financiamiento de la bolsa común, en el cual concurren recursos provenientes del Ministerio de Educación Nacional, recursos del Sistema General de Participaciones, recursos propios del municipio. En consideración a la circular número 010 de la Unidad Administrativa para la Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, la cual da orientaciones para el inicio oportuno del programa de alimentación escolar en la vigencia 2022, la cual sigue vigente. Séptimo, que el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Tuluá de la Gente para la Gente, en su programa número 1, Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media, su programa 1, Estrategias de Acceso y Permanencia de la Población Estudiantil, Proyecto 1, Fortalecimiento de las Acciones Orientadas a Garantizar el Acceso y la Permanencia del Sistema Educativo de los niños, niñas y adolescentes vulnerables, pertenecientes a las diferentes poblacionales del municipio de Tuluá. Octavo, que el monto masivo de la vigencia futura, el plazo a las condiciones de la misma consultan las metas plurianuales anuales del marco fiscal de mediano plazo 2022 con proyecciones del 2023 a 2032. 9. Que se hace necesario a la aprobación de la vigencia futura de excepcionales comprometidas para la vigencia fiscal del año 2024 para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar a las distintas instituciones educativas del municipio de Tuluá desde el primer día de clase del calendario escolar. 10. Que según la ley 1483 del 2011, las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para el proyecto de infraestructura, energía, comunicaciones y en gastos públicos sociales en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en el respectivo banco de proyectos. 11. Que el CONFIN municipal concedió la aprobación para la solicitud de la autorización de las vigencias futuras ordinarias mediante el acta número 70-1-22-13 del 11 de agosto del 2023. Que en virtud de lo anterior, señor presidente, está leído los considerandos del proyecto de acuerdo. Se pone en consideración los considerandos del proyecto de acuerdo. Sigue en consideración. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba. Gracias, señor presidente. Señor presidente y honorables concejales, pongo en consideración hacer una modificación a los considerandos de este proyecto de acuerdo, porque como lo mencioné anteriormente, ya tengo la actualización de la circular 010 a la que hace mención estos considerandos, la cual es reemplazada por la circular número 006 que fue expedida el 23 de agosto
de este año y que da las directrices para garantizar el inicio oportuno del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024. Por consiguiente, les propongo a la plenaria cambiar la redacción del numeral cuarto por lo siguiente: que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, expidió circular 006 del 23 de agosto de 2023, donde se dan directrices para garantizar el inicio oportuno del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024. Asimismo, modificar el numeral quinto por lo siguiente: que en la circular 006 del 23 de agosto de 2023 se exhorta e imparte a las entidades territoriales certificadas y a las entidades territoriales no certificadas las acciones inmediatas para garantizar el inicio oportuno del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024, atendiendo la reglamentación vigente. Y por último, modificar en el numeral 6, en el número de la circular, por la número 006 y cambiar la vigencia por 2024. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Se pone en consideración los considerandos del proyecto de acuerdo con la modificación sugerida por la concejal ponente Zulay Córdoba Rangel. Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. Lo aprueban los honorables concejales. Por favor, secretario, llamar a lista. Señor presidente, con la modificación realizada por la honorable concejal, la doctora Zulay Córdoba, a los considerandos en el literal 4, 5 y 6, Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Dije positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César. Positivo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, 16 votos positivo, 1 negativo, por los considerandos del proyecto de acuerdo. Señor secretario, favor dar lectura de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo. Exposición de motivos. Zuluá, agosto 22 del 2023, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, señores honorables concejales, Consejo Municipal Zuluá, respetados concejales, asunto, exposición de motivos, acuerdo por medio del cual se concede la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Zuluá, y la supervisión técnica y administrativa. Capítulo primero, alimentación escolar PAE. Señor secretario, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Albeiro Quintero. Bueno, buenos días, señor presidente. Le pido el uso de la palabra, señor presidente, para que se dé por leído la exposición de motivos, ya que tenemos muy buena información de tan importante proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Se pone en consideración la proposición del honorable concejal que se dé por leído la lectura de la exposición de motivos y la exposición de motivos del proyecto de acuerdo. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Por favor, señor secretario, llamar a lista. Señor presidente, con la proposición del honorable concejal Albeiro Quintero Barrios, que ha hecho un estudio
juicioso y crítico para dar por leído este proyecto la exposición de motivos. Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Positivo. ¿Qué dio, doctora? No, pero... La escuchamos. Doctora, no escuchamos. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo, positivo. Eliezí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Negativo, que lo lea. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengivo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, 15 votos positivos, 2 negativos, por dar por leída la exposición de motivos. Señor secretario, por favor, dar lectura del preámbulo del proyecto de acuerdo. Consejo Municipal de Tuluá, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 313 del numeral 4 de la Constitución Política, la Ley 1551 del 2012, artículo 32, artículo 12 de la Ley 819 del 2023, y el Acuerdo 50 de 1996, modificado Acuerdo 016 de julio 31 del 2012. Y, señor presidente, está leído el preámbulo del proyecto de acuerdo. Se pone en consideración el preámbulo. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba. Gracias, señor presidente. Señor presidente y honorables concejales, propongo hacer una inclusión en el preámbulo del proyecto de acuerdo, dado que la ley 2167 de 2021 establece la concurrencia efectiva, coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la nación, los distritos, los departamentos y los municipios para garantizar la prestación de servicio de alimentación. Y también incluir el decreto 846 del 2023. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Sigue en consideración el preámbulo del proyecto de acuerdo con la modificación, con la proposición de la modificación que hace la honorable concejal ponente. Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. Señor secretario, a favor, llamar a lista. Sí, señor presidente, por el preámbulo del proyecto con la modificación realizada por la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezí Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño Marín. Positivo. Julio César Morán Galindo. Negativo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengifo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, 15 votos positivos, 2 negativos por el preámbulo del proyecto de acuerdo. Señor secretario, da lectura al título del proyecto de acuerdo. Señor presidente, título del proyecto por medio del cual se concede autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales con destino al programa de alimentación escolar PAE, municipio de Tuluá, y
a la supervisión técnica y administrativa. Señor presidente, está leído el título del proyecto de acuerdo. Se pone en consideración el título del proyecto de acuerdo. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. Favor, señor secretario, llamar a lista. Por el título del proyecto de acuerdo, Alexander Agudelo Colorado. Positivo. Sandra Patricia Rubla Cardona. Negativo. Brian Andrés Avilés Garreta. Brian Andrés Avilés Garreta. Positivo. Eliezer Ávila Ávila. Positivo. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Positivo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Zulay Córdoba Rangel. Positivo. José Manuel Rodríguez Poloche. Positivo. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Positivo. Cristian Hernández Victoria. Positivo. Javier Jaramillo Giraldo. Positivo. Carlos Arturo Londoño. Positivo. Marín. Julio César Morán Galindo. Julio César Morán Galindo. Activo. Albeiro Quintero Barrios. Positivo. Robinson Rengivo Rodríguez. Positivo. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Positivo. Ivón Toledo Rojas. Positivo. Señor presidente, 15 votos positivos por el título del proyecto, 2 negativos. ¿Quieren los honorables concejales que este proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal? Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor secretario, favor llamar a lista. Señor presidente, los honorables concejales quieren que sea acuerdo municipal. Alexander Agudelo Colorado. Sí, quiero. Sandra Patricia Rubla Cardona. No quiero. No quiero. Brian Andrés Avilés Garreta. Sí, quiero. Eliezer Ávila Ávila. Sí, quiero. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Sí, quiero. Consuelo Cifuentes Sánchez. Consuelo Cifuentes Sánchez. Positivo. Ah, no, sí quiero. Zulay Córdoba Rangel. Sí quiero. José Manuel Rodríguez Poloche. Sí quiero. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Sí quiero. Cristian Hernández Victoria. Sí quiero. Javier Jaramillo Giraldo. Sí quiero. Javier. Sí quiero. Carlos Arturo Londoño Marín. Sí quiero. Julio César Morán Galindo. No quiero. Albeiro Quintero Barrios. Sí quiero. Robinson Rengifo Rodríguez. Sí quiero. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Sí quiero. Ivón Toledo Rojas. Sí quiero. Señor presidente, 2 concejales no quieren, 15 concejales sí quieren que sea acuerdo municipal. Señor secretario, favor pasar este proyecto de acuerdo al despacho del señor alcalde para su sanción. Agotado el orden del día, levanto la sesión y convoco para el próximo lunes. A las 9.